Hermanos y amigos, que los bendiga, ¿cómo están? Mi deseo es que estén muy, pero muy bien, ¿verdad? En esta ocasión traigo otro tutorial, ¿verdad? Y este tutorial, pues, más que todo esta alabanza, me la pidió el hermanito. Déjenme ver si encuentro el nombre de este brother. Sí, el hermano Luis Gerardo Ramírez Aragón, ¿verdad? Me pidió el tutorial de esta alabanza que se llama Llévame, ¿verdad? Entonces vamos a tratar, tengo tiempo, ¿no? Escuchar esta alabanza y sí ya la he escuchado, pero tenía ya varios días bueno, años podría decir, ¿verdad? Pero vamos a tratar la manera de ver cómo les podemos ayudar sobre esa alabanza, ¿ok? Vamos a hacerle en do mayor para más o menos la nota va por ahí, ¿ok? Quisiera decirte, Señor, lo que siento, la tristeza de mi corazón. Quisiera estar cerca, decirte al oído, decirte que te amo. El coro, ok. La primera estrofa, todo va sencillo, ¿verdad? Son alabanzas de himnario, entonces son cantos bien sencillos, ¿verdad? Pero que a veces tienen complicaciones por la manera como se puede cantar. Espero que ellos o el hermano pues lo cante de esta forma, porque yo así es que yo lo he escuchado y yo creo que es la manera como se canta, pero como depende, ¿verdad? En donde él esté, pues a algunos pues le dan diferentes tonadas, diferentes formas de cómo cantarla. Y podría cambiar ahí los acordes, pero por lo general, pues creo que una alabanza trae su forma, su manera de cómo poderla entonar. Así es que espero que esta sea la forma y vamos a explicar esta parte, la primera estrofa, ¿verdad? Quisiera decirte, Señor, lo que siento. Aquí lo que hago es darle las pautas nada más para decir, Señor, lo que siento, o sea, más que todo. Quisiera decirte, si fa, sol y do, la tristeza de mi sol corazón. Quisiera estar cerca, nos mantenemos en sol, decirte al oído. Aquí vamos a fa, decir. Que te amo, ven sol y luego do. Quisiera estar cerca, decirte al oído, decirte que fa, sol y do. Ok, entonces. Y luego venimos pues y nos vamos al coro, ¿verdad? Y el coro dice, llévame, oh Cristo, sí, llévame. Llévame, Señor, sol junto a ti. Llévame, oh Cristo, sí, llévame. Que nada en el mundo solo parte de ti. Ok, la parte del coro. Llévame, mantenemos en sol, en do. Oh Cristo, sí, llévame. Llévame, Señor, sol junto a ti. Llévame. Aquí la parte alta, ¿verdad? Fa, que nada en el mundo, sol, me aparte de ti.
Entonces, en esa parte no tenemos muchas complicaciones, ¿no? Porque es la parte del coro. Entonces, todo va sencillo, ¿verdad? Espero que estén agarrando las notas porque son prácticas, son notas que no incomoda mucho porque no vamos metiendo tantos menores ni nada por el estilo, sino que todo lo llevamos de una forma diferente. Más que todo solo las notas mayores, o sea, más que todo las partes altas relativas y nota, más que todo así vamos. Pero vamos a la segunda estrofa. Ahora, Señor, que me encuentro a tu lado, huyó la tristeza de mi corazón, tu amor satisface, tu amor me ha llenado. Te amo, bendito Señor. Llévame. Y volvemos al coro, ¿verdad? Ustedes se fijan, las estrofas son las mismas, el mismo acorde, las mismas notas lleva. Vamos a la parte segunda de la segunda estrofa que hemos entonado. Explicar un poquito esa parte para luego después pues, sacarla más o menos toda completa para que ya les quede a ustedes cómo poderlo hacer. Ahora, Señor, que me encuentro a tu lado. ¿Ok? Son los dos toques que se da de último de la oracioncita, ¿verdad? Que sea ahora, Señor, que me encuentro fa a tu, vamos a ver sol, lado, ¿verdad? Regresamos a do. Oiga. Ahora, Señor, que me encuentro, luego sol, a tu lado. La tristeza de mi corazón, vamos a sol, tu amor satisface, nos quedamos en sol, tu amor me ha llenado, parte alta, vamos aquí, por eso es que te amo, bendito Señor. Cristo, sí, llévame, Señor, junto a ti, llévame. Oh, Cristo, sí, llévame. Que nada en el mundo me aparte. Entonces es facilito, ¿verdad? Los acordes no tenemos muchas complicaciones, no tenemos muchos problemas. Solamente concentrarnos bien. Si no pueden hacer los toques, pues también lo pueden dejar liso. No se va a escuchar mal la alabanza, pero sí hay que hacer los acordes cabal donde corresponde hacerlo. Ok, vamos a tratar la manera de poder cantar toda la alabanza completa para que ya pues ustedes pues la puedan practicar y que primeramente Dios, ¿verdad? Con ayuda de Dios y con el deseo de ustedes poder ponerle empeño, ¿verdad? Aprender, pues lo van a lograr. ¿Ok? Vamos a ver. Quisiera decirte, Señor, lo que siento, la tristeza de mi corazón. Quisiera estar cerca. Al oído decirte que te amo, bendito Señor, llévame, oh Cristo, sí, llévame.
Final mal, pero bueno, la idea es que podamos hacerlo, vea, de la mejor forma, de la mejor manera, ¿verdad? Aquí la podemos terminar la parte final como usted quiera, ¿verdad? Yo la terminé siendo la voz para arriba, pero aquí pues ya es una cosa ya opcional de cada músico como lo quiera hacer, ¿verdad? La parte del coro, llévame, oh Cristo, sí, llévame. Llévame, Señor, junto a ti, llévame. Oh Cristo, sí, llévame. Que nada en el mundo me aparte de ti. Ok, la puente me da así lisa. O la parte que es que nada en el mundo me aparte de ti. Para ser una mejor terminación al alabanza. Así que espero que les guste, que sea de mucha bendición para ustedes. Cuídense, que Dios los bendiga y siempre, ¿verdad?, seguimos aprendiendo juntos para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga.